¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos. Esto es nuestro cuarto video de este programa de, para recuperar nuestra movilidad cuando hemos tenido que parar porque estuvimos enfermos o tuvimos alguna cirugía o alguna condición que nos hizo parar. Entonces espero que les haya gustado. Gracias por los es que me dejaron sus comentarios, sus likes, los que los han visto. Y recuerden, pues suscriban, le pongan like y lo compartan con sus amigos para que pueda yo crecer más en YouTube. Entonces vamos a empezar hoy. Están listos? Entonces, nos vamos a acostar en nuestra espalda y vamos a tomar unas cuantas respiraciones. Aquí usted podemos respirar, inhalar y exhalar por la nariz. Pero si en algunos momentos nos sentimos que nos podemos relajar más es exhalando por la boca. Lo podemos hacer, también está bien. Vamos a tomar unas respiraciones extendiendo, extendiendo nuestros brazos. Respiramos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y uno más y exhalamos. Nos vamos a mover los brazos hacia la, eh, la esquina derecha del, del tapete y los pies también hacia la esquina derecha. Entonces aquí hacemos como una... Una posición así como una, un plátano, una banana. Y vamos a respirar aquí por cuatro. Inhalamos y exhalamos profundo. Vamos por tres. Y exhalamos. Vamos por dos. Y exhalamos. Y una más. Y exhalamos. Ahora vamos a movernos hacia las izquierdas eh, esquinas de la izquierda. Muevan sus pies y sus manos. Y aquí vamos por cuatro. Inhalamos, exhalamos por tres y exhalamos por dos y exhalamos y una más. Y exhalamos, regresamos, doblamos las rodillas, levantamos los pies y vamos a la posición del eh, niño acostado y aquí nos ayudamos con las manos para mover las piernas cerca del abdomen, pero relajamos los hombros, relajamos la cara. Respiramos por cuatro, inhalamos y exhalamos por tres. Y exhalamos. Por dos. Y exhalamos. Y una más. Y exhalamos. No, dejamos caer los pies en el piso. Abrimos los brazos al lado de los hombros, las manos hacia abajo. Y vamos a solo mover las piernas muy, muy suave hacia los lados. Un pequeño balanceo de las rodillas hacia los lados sin llegar hasta abajo, nada más para sentir cómo los músculos de la espalda y de las caderas se empiezan como a relajar, también se empiezan a estirar. Vamos a respirar por cuatro. Inhalamos, exhalamos, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y una más. Inhalamos. Y exhalamos. Regresamos al centro. Y le vamos a levantar la pierna derecha, vamos a estirar un poquito la pierna derecha, la, la vamos a mantener doblada y vamos a hacer una rotación de los talones, solo para ayudarnos a... a ay, se me olvidó la palabra, se me olvidó. Para ayudarnos a quitarnos la rigidez de, los, de la baja pierna. Entonces vamos aquí, círculo

la jalamos hacia el abdomen sin forzar los hombros, relajamos los hombros y respiramos aquí por cuatro, inhalamos y exhalamos por tres y exhalamos por dos y exhalamos y una más y exhalamos. Dejamos que esta pierna se estira lo más que podamos, apuntamos los dedos hacia afuera, inhalamos, bajamos la pierna hasta donde podamos sin que se arquee la espalda, luego flexionamos el, el pie, no tocamos el piso y levantamos otra vez cuando exhalamos. Así que vamos, inhalamos hacia abajo, exhalamos hacia arriba, vamos por 10 y arriba. 9 exhalamos 8 exhalamos 7 exhalamos 6 exhalamos 5 exhalamos 4 exhalamos Tres, exhalamos. Dos, exhalamos. Y una más. Exhalamos. Doblamos la rodilla, las manos atrás. E inhalamos la pierna. Y aquí vamos otra vez a estirar. Aquí sentimos el estiramiento en la, en la espalda y en el glúteo. Relajamos los hombros por cuatro. Inhalamos, exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Exhalamos. Relajamos el pie otra vez en el piso. Cambiamos. Primero otra vez empujamos la pierna hacia el abdomen. Relajamos los hombros. Aquí respiramos cuatro veces. Inhalamos y exhalamos. Por tres. Y exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Y exhalamos. Ahora dejamos caer las manos. Levantamos el pie hacia arriba hasta donde podamos y hacemos el círculo del talón. Vamos así. No del talón, del tobillo. Vamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos la dirección. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doblamos aquí, perdón, doblamos la pierna, la jalamos hacia nosotros y respiramos por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Ahora levantamos la pierna y aquí punteando hacia, hacia el techo de los dedos, bajamos la pierna, inhalamos sin tocar el piso. Flexionamos el pie, exhalamos hacia arriba. Y vamos, inhalamos por nueve. Y exhalamos. Ocho. Exhalamos. Siete. Exhalamos. Seis. Exhalamos. Cinco. Exhalamos. Cuatro, exhalamos. Tres, hacia arriba. Recuerden que la otra está doblada y el piso en el, el pie en el piso. Solo una más. Ay, muy bien y doblamos la pierna y bien, otra vez. Perdón, la jalamos hacia el abdomen por cuatro. Inhalamos, exhalamos. Relajamos los hombros por tres, exhalamos por dos, exhalamos y una más. Dejamos caer el piso, mantenemos la misma abertura de las caderas, las rodillas y los talones y movemos los um, tobillos abajo de las rodillas. Brazos al lado, levantamos la pelvis para el puente. Y si nos sentimos cómodos, interlazamos los dedos abajo con las palmas fe, hacia el cuello. Estiramos los brazos y los empujamos hacia el piso para que se abra más el pecho y los hombros. Empujamos también con los pies en el piso. Y ahí vamos a mantenernos cuatro respiraciones. Inhalamos, exhalamos. Por tres, mantenemos el abdomen adentro. Dos. Y uno más. Desenlazamos los dedos y bajamos. Aquí solo vamos a abrir las manos al lado de los hombros, las, las palmas hacia abajo y dejamos que las rodillas vayan hacia el lado derecho. Dejamos que la de pierna derecha completamente... Se relaje en el piso. No se preocupen si la otra no llega tan abajo, hasta donde llegue. Y si se sienten bien, movemos la cabeza hacia el lado opuesto de las piernas. Respiramos por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y uno más. Exhalamos. Regresamos. Las dejamos caer hacia el lado izquierdo. Y aquí hasta donde pueda ir la pierna derecha. No forzamos a que vaya abajo. Respiramos por cuatro. Inhalamos. Y exhalamos. Por tres. Y exhalamos. Por dos. Y exhalamos. Y una más. Y exhalamos. Perfecto. Regresamos al principio. Levantamos los pies y hacemos la posición reclinada del niño. Tomamos una respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Levantamos la cabeza y si podemos, las manos atrás de las rodillas y nos vamos hacia adelante y hacia el frente, hacia atrás y hacia el frente para sentarnos. Si esto es un poquito difícil para nosotros, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir de ladito y nos empujamos y nos venimos. Nos sentamos. Ahora nos movemos en cuatro patas. Recuerden esta parte de que el dedo índice está punteando hacia, hacia el frente y los demás deditos los, los esparcen, pero es importante que empujemos el piso con la yema de los dedos. Así podemos eh, usar nuestros músculos y el peso no se colapsa en las muñecas. Mantenemos la misma abertura entre las cadera, las rodillas y los tobillos. Y aquí vamos a poner los dedos en el piso y vamos a ir hacia adelante, hasta donde podamos, sin, sin, sin colapsar la pelvis. Y después vamos hacia atrás, hacia donde, hasta donde más podemos, estiramos los deditos también. Y vamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos un poquito de fuerza aquí, exhalamos sin forzar las rodillas. Vamos por cuatro, empujamos los dedos en el pie, en el piso. Tres, empujando los dedos. Dos y uno más. Perfecto, estamos atrás por dos respiraciones. Inhalamos, empujando los brazos, las manos en el piso. Una más, inhalamos y exhalamos. Nos regresamos otra vez aquí. Bajamos los codos al piso, la posición del delfín. Interlazamos los deditos, movemos las rodillas cercas. Aunque nos cueste un poco de trabajo, porque, porque la fuerza siempre nos cuesta trabajo. Pero es importante para tener los músculos fuertes y proteger nuestras articulaciones. Entonces, para aquí empujamos los brazos al piso, levantamos las rodillas, estiramos aquí y aquí vamos a respirar por cuatro. Inhalamos, exhalamos, por tres, exhalamos, por dos. Exhalamos. Y una más. Movemos otra vez las rodillas al piso. Levantamos los codos. Manos en el piso. La mano derecha atrás de la cabeza y rotamos hacia la derecha para estirarnos aquí. Tomamos una respiración. Inhalamos. Y exhalamos. Cambiamos. Hasta donde se siente bien. ¿eh? Inhalamos sin forzarnos. Exhalamos. Repetimos esta, estos en cada lado. Hacia la derecha. Inhalamos. Exhalamos. Y hacia el otro lado. Inhalamos. Exhalamos. Nos regresamos al centro. Hacemos el down dog o el perro hacia invertido. Y de aquí hacemos el, la plancha y movemos hacia atrás la cadera. Vamos a inhalar levantando los talones, estirando los dedos. Exhalamos sin forzar y bajamos los talones hasta donde se sienta bien. Inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Y vamos por dos. Es, usamos la respiración Y uno más ¿eh? Y recuerdan esa sensación de empujar el piso con las yemas de los dedos Caminamos hacia el frente Y movemos nuestros, pis, nuestros pies al piso Doblamos las rodillas para que nuestra pancita toque los muslos Respiramos por cuatro Se Tratamos de... Alcanzar el piso con los dedos para ayudarnos. Dejemos que la cabeza se caiga para estirar el cuello. Dos respiraciones más. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Desenrollamos nuestra espalda subiendo nuestro torso. Y cuando llegamos arriba, nada más hacemos nuestros hombros hacia atrás, abriendo nuestro pecho unas cuantas veces. Perfecto. Ahora vamos a abrir las piernas hasta donde se sienta cómodo y vamos a mover los dedos hacia las esquinas del tapete. Vamos a doblar las rodillas hasta donde podamos tener los hombros arriba de las caderas. Manos al frente dobladas y la mano derecha va como que va a abrazar la otra por abajo y movemos las las manos cercas si no podemos hasta donde podamos si las pueden eh, como que entrelazar nos me, me necesitamos que no se vendan las muñecas ni los dedos ok que no se doblen las mantenemos apuntadas hacia arriba entonces aquí doblamos las eh, flexionamos las rodillas codos arriba y respiramos por cuatro. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Abrimos los brazos, estiramos las piernas, tomamos una respiración. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos al otro lado, so, ahora la, el brazo izquierdo como que abraza por abajo a la derecha y hasta donde podemos mover las manos juntas. Y los codos arriba, si las podemos entrelazar, mantenemos los dedos apuntando hacia arriba. Respiramos por cuatro, exhalamos. Por tres, exhalamos. Por dos, exhalamos y una más. Estiramos las piernas, relajamos los brazos, movemos los pies un poquito más paralelo, movemos las manos hacia arriba, interlazamos los dedos, pero tenemos mucho cuidado de, de, las, de las palmas, están hacia nosotros, no hacia afuera de nosotros, sino hacia nosotros para poder abrir más el pecho y los hombros. Inhalamos, exhalamos, vamos hacia adentro, doblamos tantito las rodillas y sentimos mucha tensión, dejamos la cabeza caer o abrimos el pecho, estiramos los brazos, contamos por cuatro, inhalamos, exhala por tres, exhalamos. por dos. Exhalamos una más. Exhalamos. Movemos las manos a la cadera. Inhalamos y exhalamos. Desenrollamos nuestra espalda cuando subimos el torso. Muy bien. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Vamos hacia abajo, pero esta vez vamos a deslizar las manos. Hacia los talones y aquí nos quedamos. Podemos poquito vender, mo, eh, doblar las rodillas para que no sentamos tanta tensión. Inhalamos, dejamos la cabeza caer. Por tres. Dos. Y uno. Inhalamos y exhalamos, desenrollamos y levantamos el dorso. ¡Wow! Se siente esa eh, sangre moviendo hacia la cabeza que nos hace como despertar. Por eso es importante que tengamos la respiración continua para no sentirnos mareados. Cerramos nuestras piernas, nos movemos a la parte del frente del tapete y vamos a ir hacia abajo. Inhalamos. Exhalamos vértebra por vértebra o todo el, hasta el piso. Cuando llegamos abajo, vamos a mover los las deditos un poquito más atrás. Si necesitamos doblar las rodillas, está bien. Y aquí vamos a dejar la cabeza caer. Empujamos con los dedos y con la parte del frente del pie. Y vamos a respirar. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Muy bien. Ahora levantamos el pecho. Como que estamos al, al máximo la espalda, pero podemos doblar las rodillas para ayudarnos a alcanzar el piso. Tomamos una respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Movemos un pie para atrás y luego el otro. Aquí nos vamos a ir a la posición del niño, todos en el piso, y vamos a hacer un poquito movimiento hacia los lados. Así como que arrullamos nuestras caderas de lado a lado. Y tomamos cuatro respiraciones. Inhalamos, exhalamos, por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Regresamos al centro. Movemos ahora nuestros brazos y nuestro torso hacia el lado derecho para curvear la espalda, para estirar aquí. Y aquí nos quedamos por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Y uno más. Regresamos hacia el otro lado. Recuerden que si las caderas no tocan los talones, no importa, aunque estemos aquí, de todas maneras es, nos va a servir. Lo único es que seguimos como que empujando nuestras caderas hacia los talones. Y aquí respiramos por cuatro, porque de todas maneras se nos siguen estirando las piernas y la espalda. Por tres, dos y uno más. Cuidado de no mantener el, el cuello hacia arriba, que lo dejemos caer. Regresamos al centro y aquí nos vamos a... Levantar. ¿Cómo se sienten? Bien. Ahora nos vamos a sentar. Y acuérdense que no importa que hagamos solamente una clase pequeña, lo importante es que cada día movamos nuestro cuerpo, estiremos nuestro cuerpo también. Y claro, que hagamos un poquito de fuerza, por eso siempre pongo un poquito de fuerza en las clases. Gracias por acompañarme en este. El periodo para recuperarme, todavía me falta un tramo grande para recuperar más fuerza, pero por ahora ustedes muy bien se hicieron este programa, porque ahora pueden hacer cualquier clas clase de, lo de las que tengo en la galería, y pueden hacer ahí como pequeñitas rutinas, se llaman mini yoga routine, y las pueden hacer, estas ahorita están en inglés, pero voy a empezar a hacer más en español, como les dije. Pero pues las pueden seguir ahí, más o menos. Pero si nos siguen con esta, seguimos con esta. Recuerden que no hay que hacerla nada más una vez a la semana. Hay que darnos tiempo, a lo mejor dos, a lo mejor tres. Y recuerden que no importa que nos te quite un poquito de nuestro tiempo. Luego ya vamos a aprender los ejercicios y hasta los podemos hacer nosotras solos. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, ponerle un like. Me encuentran, en, me encuentran en Instagram como Sacred Body Studio, que es mi escuela aquí en Irlanda. Y gracias por todo su apoyo. Y déjenme en los comentarios cómo se sintieron con este programa. Y nos vamos a despedir con las respiraciones. Son manos en la posición de rezar. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos por la boca y bajamos los brazos. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Exhala. Manos en la posición. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Namaste.